Buenos días para los tres. Felipe, para comenzar, uno de los cambios es el ingreso de Facu, el otro será en la conducción con el ingreso de Tommy Cubeli. ¿Qué le aporta Tomás? ¿Por qué la decisión de meterlo en este partido que no estuvo la semana pasada entre los 23? ¿Y qué le aporta él desde su experiencia y desde su juego? No, bueno, creo que ¿por qué la decisión? La decisión es simplemente que hay una competencia y siempre es difícil, para nosotros se nos ha hecho muy difícil cada semana elegir los 23, que es algo que queremos. Y bueno, esta vez lo vimos, Tommy está muy bien físicamente, es un jugador con mucha experiencia y creemos que le puede brindar eso y tiene claridad en lo que queremos hacer. Lo mismo Gonza y lo mismo Laucha. Es más estratégico, cuando tenés tres, uno va a quedar afuera y eso es lo duro, pero también es parte de, están todos tirando para el mismo lado y creo que todos entienden las situaciones, esas situaciones. ¿Qué tal? Buen día para Facu, para Mateo. A cada uno rápido. Facu, bueno, primero tu sensación después de que te confirmaran como titular. Ya habías sido con Chile, donde hablamos después del partido, que habías estado con muchas ganas y lo que significa este partido. Y por ahí, Mateo, pasándote un poco la posta después, bueno, ¿cómo encarar a Gales? ¿Cómo se le juega a Gales desde los backs? Y bueno, si querés completar vos, Facu, con el concepto de los forwards. No, la verdad que buenos días a todos. Muy contento con esta convocatoria. Es un muy lindo partido para jugar, así que nada, con muchas ganas. Y sí, también siguiendo con cómo se le juega a Gales, creo que haciendo nuestro plan, haciéndolo bien, creo que tenemos jugadores para ser muy peligrosos. Si vos te pones a ver nuestro 15, nuestro 33 en el equipo, tenemos jugadores para ser muy peligrosos y nada, confiar en nuestro plan, confiar en nuestro sistema y hacer lo que lo podemos hacer. Buenos días a los tres. Para Mateo, el otro día después del partido con Japón hablábamos de que todavía habías dicho que no habías visto a Gales, no habías visto al 14, a Rhys Summitt, que bueno, justo como vos hizo un hat-trick. Bueno, después calculo que lo vieron. ¿Qué me puedes decir? Va a ser un interesante duelo por ese carril. Sí, es muy buen jugador. Me tocó jugar varias veces en la Premiership. Es muy buen jugador, muy rápido, muy fuerte. Pero creo que más del duelo uno a uno es duelo su ataque contra nuestra defensa. Y nuestra defensa viene andando muy bien. Así que si yo tengo la confianza del 13 adentro para poder defenderlo, va a ser un duelo ganado. Para Felipe. ¿Qué pensás de Gales? No sé si te asusta algo, si lo analizás, qué analizaste y si te causó sorpresa que no lo tengan en cuenta entre los 23 a Garrett Ashcombe, más que nada como vos ex apertura. No, ¿qué pienso de Gales? Que es un excelente equipo. Conozco los entrenadores y sé la calidad que tienen para poner un equipo y sacar lo mejor de sus jugadores. Tienen muy buenos jugadores jóvenes. Y en cuanto a Gareth, me parece que son decisiones también. Ellos tienen tres aperturas y creo que venía de una lesión o está lesionado. No sé si está 100% para jugar. Obviamente es un excelente jugador, pero bueno, Dan Bigard y Costello son muy buenos también. Los conozco bastante bien. A Costello lo vi bastante cuando tenía la posibilidad de estar en Leinster. Él estaba empezando con Scarlett y demás, y es un jugador muy, muy interesante. Okay, I think the next question will be in English, correct? Yes, thank you for letting us know. So just one second, if you need it, put the headphones in for translation. Hello. Okay. Apologies, Mateo. I think you've just answered this in Spanish, but just answer it in English if possible. Looking forward to facing Lewis Rhys-Summitt, who scored a hat trick last week, and who you face in the Premiership as well on the wing. How much are you looking forward to that? Sí, creo que recién la respondí en español. Es sobre el jugador que tengo al frente, un jugador muy peligroso, muy habilidoso, pero como acabo de decir recién en español, es defenderlo con los 15, los 13 que tengo en la primera línea y defenderlo
a su sistema y defenderlo bien más que el duelo personal. And a follow-up for Philippe, if that's okay. What have you made of Wales so far in this tournament? Yeah, I think it's a very tough team. They play a very consistent game. And I think they are a very good team, you know, and their coaching ticket is very good. So I know them well. So, yeah, I assume we'll have a very tough afternoon there. Felipe, sabemos todos cómo juegan Gales con muchas pelotas altas y el rol de Dan Biggar. ¿Tienen un plan para parar este juego o han hecho algo específico durante la semana para poder parar esta táctica? Sí, mira, son estrategias y por supuesto que Gales tiene, pero el juego de pie de Gales es solo una parte de lo peligroso que son. También tienen una muy buena defensa, tienen buenas formaciones fijas, entonces nosotros nuestro plan primero está más focalizado en no tanto cómo parar a ellos, sino cómo hacer que ellos nos paren a nosotros, o sea, más concentrado o más focalizado en nosotros. Y después, obviamente, tomando la precaución y entendiendo por dónde ellos quieren llevar el juego. Esto va a ser un tema de ver quién puede imponer su estrategia de juego. Si nosotros podemos imponer nuestra estrategia, que creo que es buena para este partido, creo que podemos tener alguna ventaja. Si ellos imponen su estrategia, y bueno, puede ser un poco más larga la tarde. Thank you. The next three questions are one, two at the back, three on the right, and then fourth here. Buenos días para los tres. Primero para Mateo, ¿qué sentiste después de haber marcado tres tries en un partido? Por ahí no se te venía dando. Si eso sirvió de alguna forma para ganar confianza, si destrabó algo en tu cabeza. Y después para Felipe y Facundo, ¿qué sienten estando nuevamente en un cuarto de final de un mundial? ¿Y cuál creen que es el principal desafío para los Pumas? Sí, obviamente muy contento de los tres tries, pero mucho más contento de poder sumar mi granito de arena al equipo. Creo que cada vez que yo personalmente me pongo la camiseta quiero dar mi mejor versión para el equipo, para sumar al equipo y para que el equipo gane. Así que contento por eso, pero mucho más contento de sumarle al equipo. Afternoon, question four. Sí, sigo, le contesto la pregunta. La verdad que muy contento. Casi siempre en estas instancias, anteriormente me tocó entrar más de impacto y ahora me toca empezar de entrada. Creo que va a ser interesante, que va a estar bueno y arrancar de cero ayudando al equipo puede ser que aporte mucho. Imponer nuestra estrategia. Gracias. Hi, sorry. Question in English for Felipe, if I can. Yeah. Just over here, sorry. If Gustin Creevy takes the field tomorrow, he becomes the fifth oldest player in World Cup history. What sort of experience does he bring at the sort of tail end of an important quarterfinal for you guys? Well, it's a good fact because I didn't know that. So thank you very much. One more to congratulate him. Agus is a great player for us, for Argentina. He's done a great career, and hopefully he can get onto the pitch and you know, get his quality on, because it's admirable how he, at his age, he's playing one of his best footies of his life. So for me, it's really honorable that. So yeah, I'll tell him that fact. He'll be happy. Buenos días para Facundo. Te quería pedir un análisis de los tres jugadores que juegan en la tercera línea de Gales y cuánto pierden sin Faletau, Gales. Bueno, a Faletau lo conozco bastante. Pierden un muy buen jugador. Es un muy buen ball carrier que me gusta mucho. Y después para la tercera línea se desplaza bastante, le gusta el tackle ahí un poco a los sudafricanos. Ahí estamos, analizando.
Felipe. A grandes rasgos, por ahí Gales tiene una estrategia bastante similar a la de Inglaterra o fortalezas similares a las que tenía Inglaterra. Quiero saber si la estrategia argentina va a ser muy distinta a lo que fue el primer partido o va a ser lo mismo, pero intentando que salga, ¿no? Yo te preguntaría cuál fue la estrategia del primer partido. Creo que no podemos... por supuesto, no va a ser igual, puede ser similar, pero lo que nos pasó, no quiero, la verdad que volver a ese primer partido es una pérdida de tiempo, pero te la voy a contestar. No pudimos imponer nuestra estrategia, con lo cual espero que no juguemos como el primer partido. Estoy convencido de que la estrategia que planteamos, por eso hablaba mucho de las estrategias de juego, no hay ni bien o mal, no hay una forma buena o mala de jugar al rugby. Hay muchas formas y que algunas, si uno puede imponer su estrategia, puede imponer su estilo, puede prevalecer. La idea nuestra es justamente focalizarnos no en ver cómo paramos a Gales, sino tratar de imponer nuestro estilo o nuestra estrategia para poder, prevalecer, obviamente. Esperemos que no suceda lo que sucedió. No está ni en nuestra cabeza eso del partido con Inglaterra. Creo que ya lo pasamos hace tiempo, no lo traemos de nuevo a nuestro, porque no pudimos llevar a cabo nuestra estrategia. Por eso. This is the last question in the front row, thanks. Hola, buen día a los tres. Hay algo anterior al análisis, Felipe, al análisis del juego en sí mismo, que es lo actitudinal, cómo está el grupo, y nos gustaría saber qué sensaciones han quedado desde el sábado, desde el domingo, el partido con Japón ahora. Sí, no, el grupo bien, lo veo muy bien. Obviamente que estar en un cuarto de final no puedes estar mal, ¿no? O mejor dicho, creo que es algo que nos dio un envión anímico, por decirlo de alguna manera, pero creo que lo más importante es que tenemos que no solo saber lo que queremos hacer para luego poder llevarlo a cabo. Y obviamente el factor mental, la parte mental es muy importante en cualquier deporte y sobre eso trabajamos todo el tiempo. Y esperemos mañana tener la mejor versión individual y colectiva de los chicos. Y yo creo que estamos preparados para el desafío. Sí, estamos bien preparados para el desafío. Ok, gracias Facundo y Mateo. Felipe. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. ¿Qué vale? Es el más antiguo de los días.